compartí este video, pero además de eso, no te olvides que la música que escuchás de fondo es de ellos, de Vitamina Records. Podés mandarnos tu demo o dejarnos abajo en la descripción y todo eso. No se olviden, ¿qué hay que hacer, Gonzalo? Suscríbete al canal y compartan. La campanita. ¡Ping! Compartan y denle like. Bye. Bueno, Gonzalo D'Angelo, ¿cómo estuvo tu toque? Ah, acabamos de terminar entonces la tercera partecita de nuestro Voyager on Streaming, la primera del año. Así que bueno, tuvimos a Julián Ibáñez, que la verdad se mandó un set viajerito, que después lo voy a escuchar yo solo, tirado arriba de la alfombra, sí, con los auriculares, tranquilito. Porque estuvimos editando, señora, todo eso en vivo, todo lo que ustedes ven, todo editado. Bueno, después siguió Mika, la verdad que cumplió con la consigna y era como siempre, siempre una música espectacular. Yo me divertí bailoteando con todo lo que había programado. Bailaste abundante. Es un guacho, pasó bailando. Hacía rato que la cuarentena me tenía medio harto, sí, de no salir, así que me tenía que dar un buen baileteo. Se hizo una fiesta en la casa. Se hizo una fiesta en la casa. Es la idea, ¿no? Claro que sí. Y ahora vamos a terminar con Gedek, que va a pasar algo de Goa y después se va a pasar algo de Hardstyle, o sea, va a terminar donde quiera. De todo. Así que, y empezamos tempranito, empezamos 8 de la mañana y más o menos entre las 12 y media aún estaremos haciendo. Así que, vamos a empezar un poco lo que es. Rollo Sieri. Rolo Sir, usted como lo ven es el número uno en venta en el sello. Rolo, sí, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vienen nuevos temas? ¿Van a venir nuevos temas? Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, ni que hablar. Para estás número uno en dos sellos. En primer lugar, está número uno en el sello Vitamina, lo tenemos que decir. Y lo segundo está en Surbit, que es el sello del señor Fernando Picón. Felicidades por estar en dos. Creo gracias. Que, sí, primera vez, ¿no? Dos sellos número uno. Ni me imaginé. La verdad que espectacular. Sí, está. Genial. Perfecto. Así que eso también. Y aparte en Vitamina, está en tres puestos. Primer lugar. ¿Cuál es el primer lugar, señor? Deep Smoke Underground. Tercer lugar. Back to Love. Es el último track. Back to Love. La remezcla de Guille Portesa. Y el tercer y el cuarto lugar, no lo tiene con The Tribal. The Tribal. Así que bueno, espero que sigas con música, Rob, tenés que hacer más música. Sí, sí, vamos a seguir. Obligatoriamente. Vamos a seguir. Hay que seguir, claro que sí. Rey. ¡Ali! Bueno, ¿cómo estuvo tu set? Hermoso, creo. Las opiniones de la gente, no sé, yo estaba re nerviosa, así que bueno, nada. Le temblaba la mano, guacha, sí. Cuando agarraba la Coca-Cola estaba con la mano temblada. Con la mano temblada. Sí, dije, sí, no, sí. Qué horrible, estuve re nerviosa, más que cuando tocamos. Pero no era nervio, pero... No sé, es diferente. ¿Vos decís? Sí, es diferente. ¿Vos decís? Es diferente. Está. La cagué de la misma forma, mano. No, igual. Mezcló muy bien. Nadie se fue de golpe y nada. Mezcla perfecta, la verdad que... Muy bien, mira. Así que bueno, mírenlo. Nosotros invitamos en Twitch por 2 semanas. Y si lo ven muy tarde va a estar todo en YouTube. Así que vayan a YouTube. Que está en YouTube ya después. Bueno, tenemos un asistente nuevo. Este hombre que está aquí. El asistente nuevo. Sacó todas las fotos. La verdad que ya lo estamos... No vamos a pagar nada todo esto, obviamente. Y acá tenemos otra fotógrafa nuevamente. Acá. Acá solo hay un fotógrafo y soy yo, nada. Señor. Mire que está... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es Coca? Bueno, ¿qué vas a pasar hoy? Goa Trans. Usted es un hombre de... Ustedes no lo saben. Este hombre... My name is Hardstyle, era realmente, así que está. Hoy voy a terminar con Hardstyle, de por sí. Yo me acuerdo de una fiesta, ya hablábamos de este tipo de cosas. Va a estar en el programa después, así que va a charlar de esas fiestas alternativas. Cuéntenos, ¿qué pasa con el Hardstyle? Nada, claro. ¿Cuándo vuelve el Hardstyle? No, pronto, a Uruguay, más te digo. Si bien termina la cuarentena, vamos a tener que hacer una cosa. ¿Cuándo? Termina la cuarentena. ¿Sí? ¿Febrero? Por ahí, prometemos, sí, ¿febrero? Sí. ¿Febrero? Febrero, marzo. ¿Febrero, marzo? Perfecto. Le voy a dar a Gonzalo, porque Gonzalo fue el que lo conoció. Usted va a tener que hablar con este hombre, porque usted fue el que lo conoció. Usted bueno, estoy en foco, porque vos por todo vieron que sí, el astigmatismo llega hasta la... Me persigue. Bueno, vamos a hablar de cómo nos conocimos acá a nuestro querido amigo Julián Ibáñez Cataño. Sí, es de la familia de la realeza electrónica, por parte de madre, pero bueno, al fin, está en la familia. Nos veníamos conociendo a través del programa y un día hicimos la primera fiesta trans en el sótano del living, que se llamaba Intrans. Y bueno, él estuvo ahí, vinimos nos quedamos hablando después de que terminamos el set, sí, y demás, y dijimos, un día tenemos que hacer algo. Y tal cual aquí estamos hoy, entonces... Ah, junio de 2020. Pasó el tiempo. Pasó el tiempo, pero la verdad que la espera estuvo buena. Por sí, eso les dije, me voy a tener que poner mis auriculares después, tranquilito, tirar la alfombra. ¿Cuándo, señor, va a empezar a producir? ¿Cuándo vas a producir? Porque estamos queriendo que produzcas música. Soy vago. Sí, pero lo tengo que hacer. Bueno, sí.
Este hombre ha tocado unos cuantos DJs. ¿Con quién ha tocado, Gonzalo? Bueno, tiene un pedigrí de hacer warm-ups, que es muy difícil, ya de por sí hacerlo con house es difícil. Imagínense con progressive, o sea que hay que tener los beats tranquilos, la música viajera y no aburrir, cosa que es Open y One, sí. Exactamente, contanos con alguna gente porque yo me acuerdo de la lista y después me olvido, pero Soul Stone, con Giuseppe Taviani, con Simon Shine. Ahí. Sí. Por nombrar solo tres. Perdón, el loco acaba de tocar hoy, ¿sí? Estuvo abriendo todo esto, entonces está todo como una. Hay que recordar. No, tranqui, o sea. ¿Cómo era tu productora? ¿Cómo la llamaba? Icaria. ¿Y dónde era? De Córdoba. Sí. Porque este hombre no es de acá, Uruguay, obviamente. No vino Soul Stone acá, Uruguay, nunca. Sí, obviamente, este hombre lo trajo a Argentina, como debe ser. ¿Cómo fue esa experiencia con Soul Stone? Y la verdad que, o sea, vos tenés a alguien que has admirado durante toda la vida y en un momento haces así, lo ves al lado tuyo en la cabina. Un sueño. Fue más que una gran fiesta, fue cumplir un sueño. Y era, o sea, soltar cabina, dejarlo ver y abrazarte con todo lo que estaba atrás, llorar y tal, tal. Y después ya de eso, bajar de cabina y empezar titi, porque ya fue una locura. Genial. Una locura. Aparte, muy buena gente, son todos súper profesionales. Cada uno te cuenta su vida, su historia, te demuestran el lado humano, que muchas veces uno no conoce porque los ve en una pantalla o los ve en un evento, pero el lado humano te lo enteras comiendo, te cuentan, te hacen chistes, solo esto, por ejemplo, es súper gracioso, Giuseppe también, todos te van contando su vida, está buena la experiencia, está muy buena, sí, mucho nervio, pero está buenísimo. ¿Cómo estuvo el warm-up de la fiesta de hoy? Bien, yo creo que salió bien. Uno siempre cuando se va escuchando, viste, en el momento que vas tocando, es último, pero de acuerdo. ¿Viene bien? Sabe que sale bien, sí. Bueno, muchas gracias por haber venido. Tenés tus dudas ahí. Claro que sí. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Bueno, vamos a comenzar el set del señor Helek. Así que nos vemos un rato. Después de que termine el set, hablaremos. Salió horrible, bien. No sabemos. Así que está. No. Gente, muchas gracias. Esto ha sido un segundo después. Un pequeño. Ah, ya está la magia de la magia de la edición. Muchas gracias entonces por haberse bancado estas 4 horas de música rara, que no es tech house. Pero que sin embargo te llega el corazón y una vez que lo entendés, no lo abandonas más. Muchas gracias y será hasta la próxima. Bye bye.